Tras la caída de Granada en 1492, la monarquía española ocupó algunas plazas fuertes en el norte de África. Los reyes católicos emprendieron esta empresa no solo como una forma de reafirmar la fortaleza del nuevo Estado nacido de su unión matrimonial, sino también con el fin de crear un cordón de seguridad frente a la expansión otomana. Se añadía la posibilidad de controlar las ricas rutas comerciales norteafricanas, frenar las actividades de corso contra las costas españolas y, de paso, amparar expediciones corsarias procedentes del territorio español y cuyo fin principal era la búsqueda del botín. Una de esas plazas fue el Peñón de Vélez de la Gomera, un islote situado a escasos metros de la costa y a medio camino entre Ceuta y Melilla, tomado para la corona española por Pedro Navarro en 1508. En los años sucesivos, el Peñón sufriría el constante acoso del corso berberisco apoyado por el Imperio Otomano. En 1522, los españoles fueron de nuevo expulsados del Peñón y no sería hasta 1564 cuando volvieron a recuperarlo. Esta es la crónica que de aquella aventura hace uno de sus protagonistas, el capitán Francisco de Eraso. El lunes 28 de agosto de 1564 partió desde Málaga, por orden de Felipe II, una armada con la misión de tomar el Peñón de Vélez de la Gomera. Tras 3 días de navegación, avistamos el peñón y nos acercamos poco a poco. Y como nos descubrieron, dispararon piezas de artillería que no alcanzaron a ninguno de los barcos de la armada. Las naves se situaron fuera del alcance de los cañones y don García de Toledo dio las órdenes para el asalto. Todos los esquifes tenían que estar a punto, llenos de gente, con 2 mosquetes en las popas. El jueves empezaron a cavar pozos de agua y a construir un fuerte en el que se metió artillería gruesa. Quedaron en el castillo de Alcalá 600 soldados y partimos el domingo con esta orden. Un tercio de la infantería española se puso al mando de don Sancho de Leiva. Y la retaguardia, con 600 arcabuceros, se colocó al mando de don Luis Osorio, con sus piezas de campaña adelante. Al día siguiente hubo una gruesa escaramuza en la retaguardia, donde nos mataron algunos hombres y murieron algunos moros. Cuando nuestra vanguardia llegó a vista del Peñón de Vélez, nuestros hombres atacaron y encontraron que ellos hacían poca defensa. Los nuestros enclavaron la mejor artillería que había, que era 4 piezas, y los moros abandonaron el portezuelo, que antes era molino de viento. El martes, a las 3 de la madrugada, salieron 2 turcos a nado preguntando por el gran señor. Y después que los llevaron a don García, le dijeron cómo se habían salido muchos turcos y renegados, y que los que quedaban dentro querían entregarle la plaza. Y así fue Juan Andrea Doria a parlamento con ellos el miércoles por la mañana. Y luego se entregó la fuerza. Todos los que estuvimos presentes en aquella jornada quedamos admirados de que hubiesen dado tanta facilidad, porque la plaza es inexpugnable. Yo me partí dejando dentro del peñón más de 1000 soldados y aventureros, con la carta que verá vuestra majestad. El 9 de septiembre, don García de Toledo, dejando el castillo del peñón bien provisto, comenzó a embarcar gente y municiones y otros aparejos que no eran necesarios en tierra. Quedaron en el peñón 1300 arcabuceros españoles, y todo lo demás se embarcó aquel día. Durante la noche se vio que los moros crecían en número, y al día siguiente, al amanecer, aparecieron todas aquellas montañas llenas de ellos, un gran número a pie y los de caballo serían hasta 2200. Empezaron a atacar a nuestra gente con gran ánimo, y de haber tenido muchos arcabuceros hubieran hecho gran daño. Hubo que hacerles frente con gran valor y fue necesario reforzar la arcabucería. Y estando en una escaramuza muy trabada, dieron un arcabuzazo a don Luis Osorio, que murió, y a Juan Andrea Doria le mataron el caballo estando encima, e hirieron a algunas otras personas. Pero los nuestros dieron tal mano a los moros que los hicieron retirar. Y por lo que después se entendió de otros moros, los nuestros les habían matado más de 250 y herido a más de 1000. Los nuestros se acabaron de embarcar sin que los molestaran más. Los moros de tierra comenzaban a traer vituallas al fuerte y aún a las galeras que partieron de allí el 14 del presente mes de septiembre.
Durante el siglo XVIII, el Peñón pasó a ser presidio para criminales comunes y lugar de confinamiento para presos políticos. Desde mediados de ese mismo siglo y hasta finales del XIX, se planteó en numerosas ocasiones la posibilidad de ceder el Peñón a Marruecos a la vista de su por entonces nulo valor estratégico. Pero esa posibilidad fue rechazada y no ha vuelto a plantearse hasta el día de hoy. Desde 1930, el Peñón está unido al continente mediante un pequeño istmo o lengua de arena. Tendida sobre esta, una cuerda azul de poco más de 80 metros traza la frontera más pequeña del mundo entre dos países. A cada lado de esa frontera, un grupo de regulares en la parte española y un puñado de pescadores del lado marroquí se observan a diario con tranquila indiferencia.